Muy buenas tardes a todos, señor alcalde, señor ministro consejero de nuestra embajada, señor Pedro Olaechea, congresista electo para el tiempo que se viene, autoridades peruanas y francesas que estén presentes y amigos todos y expositores. Verdaderamente para la unión de los franceses es un tema de orgullo. El orgullo no es un sentimiento muy saludable, pero sí confieso tenerlo en este momento, porque esta fiesta francesa del pan con invitados peruanos es una niña que se concibió hace 6 años y nació hace 5, y vemos que sigue creciendo. Está alimentada no solo de pan, que siempre es muy saludable y es muy importante incluirlo en nuestra dieta. Pero esta niña ha crecido gracias a sus madrinas y a sus padrinos. Me refiero en primer lugar a los miembros, naturalmente, del Consejo Directivo de la Unión de los Franceses, que a través de los años, junto con los asociados, nos han hecho llegar consejos, apoyo, sugerencia, y les agradecemos. También en sus inicios tuvimos madrinas como Lucy García Charbonneau, como la familia San Román, y agradezco a la señora Irene, que ha tenido la gentileza de enviarnos unas bellísimas flores, que fueron de los primeros en decir presentes para cuidar esta niña. ¿Qué es lo que significa para ti la fiesta francesa del pan? Y yo pensé y me di cuenta, y quizás sea eso un poco psicoanalítico, que el hilo rojo era las sincronías entre Francia y el Perú, y entre nuestras culturas, nuestras tradiciones, y que evidentemente la cultura se basa en el primer alimento que reciben los niños, que van formando los saberes y los sabores, y el deseo de descubrir el mundo y de descubrir nuevas experiencias. Entonces, quisiera agradecer a todos, decirles lo importante que es para nosotros, en primer lugar, ser el único país en el mundo, después de Francia, donde se da la fiesta francesa del pan. Y yo creo que eso es muy significativo, es una iniciativa de la Unión de los Franceses y nos hace sentir llenos de alegría, porque es una manera de irradiar el nombre de Francia. Por otro lado, entre nuestros expositores, ustedes habrán visto que este año hay cada vez más participantes. Hay manifestaciones de diversos aspectos de la gastronomía. No los voy a nombrar uno por uno, pero sí quisiera decir que gracias a los viajes que se han podido hacer, y en particular a la intervención y el apoyo de Andrés Ugaz y de Eliana Núñez, tenemos 4 provincias que representan algo importantísimo, como son los panes, los dulces, de Arequipa, de Puno, de... ayúdenme, me falta uno, Jauja, no, Tacna, Eliana ya no va a querer estar en la fiesta del pan, bueno. Y, por supuesto, Jauja, que como el año pasado, sus autoridades, a quien saludo de manera muy especial, estarán presentes con sus danzas, con su música, y nos traerán lo que acompaña el pan. Pero los puentes culturales no tienen tiempo, porque el tiempo no existe. Y, finalmente, a todos, por supuesto, muchísimas gracias. Muchas gracias a todo el personal, todos los ejecutivos de la municipalidad y del estadio. Hemos pasado algunas angustias, y en especial el padre de la criatura, que está ahí y que ya por fin puede respirar porque hay luz, y hemos tenido algunos pequeños detalles difíciles,
¿no? Pero dar a luz aparentemente es algo doloroso, pero dar luz al mundo con nuestras tradiciones es lo que esperamos. Y yo quisiera formular un último deseo para, digamos, terminar, y es que en los años que vienen, esta fiesta no debería llamarse Fiesta Francesa del Pan. Debería ser la fiesta del pan en que los peruanos, y confío en ese sentido en las personas que desde los inicios tienen el sentido de la importancia de la alimentación sana, la importancia de conservar nuestras tradiciones, la importancia de valorar las provincias del Perú que tienen tesoros en materia de gastronomía, pues que esta fiesta sea la fiesta del pan con invitados franceses. Muchas gracias. Subrayó Marie France, es Perú es el otro país a donde se hace esa fiesta con Francia, y esto demuestra la importancia, yo creo, que tiene el pan en nuestras dos culturas. ¿Por qué es tan importante el pan? Yo no voy a hacer un discurso filosófico, pero yo creo justamente porque es un elemento básico de la alimentación. Se encuentra de todas partes. Es algo que uno que acompaña la comida en todos los países, es algo que con la harina se puede hacer todo el año. Entonces es un alimento básico de la alimentación, es un alimento que no es excluyente, es un alimento que uno encuentra en la mesa del pobre como en la mesa del rico. Y entonces es un alimento incluyente que une, que acerca los hombres, los seres humanos. Y acerca también nuestras dos culturas, como lo muestra esa fiesta. En Francia ustedes saben cuánto es importante el pan, es un alimento realmente tradicional. Hasta yo creo que una de las imágenes más simbólicas del francés es el francés con su famosa baguette, ¿no? Cuando la acaba de comprar y que la lleva a su casa teniéndola muchas veces debajo de su brazo, ¿no? Esa imagen muy casi folclórica. Me dicen que se produce una baguette por segundo, así que podemos contar que durante nuestros discursos, por ejemplo, cuántas baguettes se han producido. En el Perú, en el cual llegué hace 9 meses, descubrí también la importancia del pan y su variedad, que lo demuestra también esa fiesta, que como lo dijo Marie-France, no es ahora solo una fiesta francesa, realmente una fiesta franco-peruana, porque muestra la diversidad de las producciones, de las especialidades de los dos países, de sus regiones, ¿no? Y entonces descubrí unos panes que yo no conocía, que me encantaron, como el pan de camote, el pan de maíz, el pan de papa, el pan de yema, unos con unos nombres más exóticos para mí, como el pan caramanduca, el pan chapla, el pan colisa, y otros más, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, que cuando llegué había este evento Mistura, ¿no? Que es algo fantástico, ¿no? Para descubrir la gastronomía extraordinaria de este país, y yo lo disfruté, aproveché de inmediato. Y recuerdo que me había impactado mucho el hecho que había un avión que cada día traía el pan andino a Mistura para que llegue fresco, ¿no? Y cuando uno organiza algo así, demuestra la importancia que tiene también el pan en la cultura de un país. Entonces, un punto común que nos acerca entre muchos otros. Yo quisiera terminar con un recuerdo personal, porque con este de la fiesta del pan no puede uno pensar a la panadería, al horno y al panadero del pueblo de mi padre. Mi padre era originario de un pequeño pueblo del centro de Francia, de un pueblo de 500 habitantes, y en ese entonces era aún un pueblo de campesinos. Mi familia es de origen
campesina, y entonces el horno era realmente uno de los centros de la vida comunal, ¿no? Los campesinos traían el trigo al horno y en compensación el panadero hacía el pan para ellos durante todo el año, ¿no? Recuerdo que en mi familia, cuando hacían una torta de manzana, esas cosas, las traían también al horno y el panadero les hacía la cortesía de hacer cocer, de preparar esa torta, ¿no? Entonces era todo un sistema de intercambio y el panadero mismo era una de las piezas fundamentales de esa vida comunal, ¿no? Basada en los intercambios y en los intercambios humanos. Yo quisiera terminar con este punto diciendo que en realidad el pan es algo que une a la gente y eso es uno de los elementos importantes de esa fiesta. Y quisiera terminar diciendo que quizás esta fiesta nos hace pensar que lo que acerca a los hombres, ahora que estamos entrando en una era que dicen de la modernidad, que no sabemos bien lo que va a hacer, pero pensando en la tradición tenemos lecciones, y una de las lecciones del pan es justamente que lo que acerca a los hombres son las cosas esenciales y básicas. Muchísimas gracias. Realmente subo este estrado con mucha alegría, porque esta es una fiesta especial, es una fiesta alegre, es una fiesta que nos une, como ya se ha dicho. Voy a ser muy breve porque ya todos han hablado de lo que tendrían que haber hablado, y además tenemos un olorcito que nos está comenzando a llamar a todos a ir a visitar los stands. Entonces hay que ser breves y hay que disfrutar, para eso hemos venido. No hemos venido a escuchar discursos, sino a disfrutar del pan. Pero sí quiero reflexionar de la importancia que tiene esta fiesta para nosotros como comunidad. En Miraflores nos hemos propuesto que los espacios públicos sean espacios utilizables por las personas y utilizables con este tipo de actividades que enriquecen al ser humano y que nos nutren no solamente en el sentido textual de la palabra, sino espiritualmente. Y en definitiva, como también mencionó la señora Catelat, aquí hay una tendencia a tender puentes en la búsqueda de hacer que nuestras culturas se encuentren y que no hayan diferencias, y que con las características, con la diversidad, con la naturaleza propia de cada una de ellas, tengamos lo mejor de las mismas y que seamos como peruanos y como franceses civilizaciones cada vez más desarrolladas y que seamos también un ejemplo de vida para los demás pueblos. Muchas gracias, Marie-France, por esta oportunidad de seguir teniendo a la fiesta francesa del pan y de sus invitados nacionales aquí en Miraflores. Esta es nuestra quinta oportunidad, cuarta que se realiza acá, y es una maravilla, y en la medida de lo posible y siempre Dios mediante, seguiremos estando juntos y realizando cosas de esta magnitud y de esta naturaleza, que son situaciones que nos engrandecen. Fíjense la importancia del pan. El pan está presente en muchísimas culturas y en muchísimas religiones. ¿Qué duda cabe? Y hoy está presente acá en un espacio especial de la Municipalidad de Miraflores como es este lugar. Muchísimas gracias.